Señor presidente, nuestro grupo no quiere que termine esta sesión plenaria sin dejar constancia en el diario de sesiones de nuestro recuerdo, de nuestro homenaje a Salvador Allende, víctima del imperialismo, y alegrarnos de que hoy las Alamedas en América Latina se abran en honor de la libertad. Por eso, vaya nuestro homenaje, nuestro recuerdo a Salvador Allende. Señorías, el objetivo de nuestra interpelación no era hacer pública la amistad que unía a nuestro ministro con el presidente venezolano, el señor Chávez. El objetivo de esta interpelación era poner en evidencia la prioridad de un gobierno que supedita, por una parte, la política de defensa a un diseño que no se realiza en el gobierno español, que se realiza en función de los intereses de los Estados Unidos a través de su brazo armado, la OTAN. Un gobierno que niega protagonismo al Parlamento a la hora de aprobar la Directiva de Defensa Nacional. De manera que nos enteramos por filtraciones a la prensa de los planes que se toman, que se tienen sobre la doctrina española de seguridad. Un gobierno que mantiene tropas en el exterior que nada vienen a defender, ni la seguridad nacional, ni mucho menos la democracia y la libertad. Y sobre todo, un gobierno campeón en los recortes que a la hora de gastar en defensa no tiene ese afán de recortes y que prioriza los gastos militares por encima de los gastos sociales. Y no es un simple eslogan, son los hechos contantes y sonantes de los presupuestos generales del Estado. Por eso, nuestra moción plantea estas propuestas. Plantea la necesidad de que se informe, de que se discuta en la Comisión de Defensa, con un carácter previo a su aprobación, la Directiva Nacional de Defensa, al igual que también se discutan los documentos sobre el planeamiento de la defensa nacional. También plantea nuestra moción la retirada de las tropas españolas del exterior, igual que el rechazo a la instalación en Rota del escudo antimisiles y la salida de la OTAN. Pero el viernes el Gobierno puso de relieve con toda claridad cuál es su prioridad. Cuando la misma semana, los mismos días que estamos asistiendo, estamos viendo cómo millones de familias sufren por no poder hacer frente a los gastos que supone la incorporación de sus hijos a la escuela, que no son capaces de afrontar la subida del IVA, estos mismos días vemos cómo el Gobierno no tiene ningún pudor en aumentar el presupuesto de defensa para pagar 1.782 millones de euros a las empresas de armamento. ¿Cuántos comedores escolares? ¿Cuántos maestros interinos se pueden pagar con estos 1.700 millones de euros? Por eso, nuestra moción toma hoy otra dimensión. Toma la dimensión de nuestra indignación para que quede claro cuáles son las prioridades del Gobierno que sustenta el Partido Popular. Porque esta ampliación de los presupuestos, que el ministro no expresó cuando se discutieron los presupuestos no hace tantos meses, viene a dejar claramente dónde está el Gobierno. Pero además, no son los únicos gastos en defensa que han aumentado. También ha habido una traslación de fondos del Ministerio de Industria en 507 millones, lo que implica que podemos decir que en el gobierno de los recortes el Ministerio de Defensa es el Ministerio del Gasto. Un gobierno que habla de austeridad, aunque a veces deforme las palabras de Belingüe cuando hablaba de austeridad. Un gobierno que habla de ajuste y que dice que no hay dinero. Que no hay dinero y que no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero es evidente que este Gobierno, cuando quiere, encuentra el dinero. Que este Gobierno, cuando quiere, gasta más de lo que tiene. Eso sí, no para sanidad, no para educación, no para gastos sociales, sino para pagar a la industria de armamentos. Y claro, ustedes nos dicen que son compromisos adquiridos. Y ahí se lían de si son compromisos del señor Zapatero, del señor Aznar. Pero la realidad es que ustedes finalmente vienen a pagar. Pero claro, yo también les puedo preguntar, si no existe un compromiso del señor Rajoy con los españoles y con las españolas de no tocar la sanidad ni la educación, compromiso claramente explicitado no solamente en la campaña electoral, sino también desde esta tribuna cuando pidió el voto para ser presidente. Ese compromiso tiene que estar por encima del compromiso que haya con las empresas de armamento. Por eso se ve claramente dónde se sitúa el Partido Popular y dónde se sitúa su presidente. Gobernar es marcar prioridades y ustedes las marcaron claramente el pasado viernes cuando ponen toda la economía al servicio de pagar a la banca y también ponen todos los presupuestos para que se puedan pagar a los
que en estos momentos venden armamentos. Por eso hemos planteado una enmienda que nos vamos a aceptar para que se rechace, con carácter claro y explícito ese crédito extraordinario que concedió al Ministerio de Defensa por un importe de 1.782 millones para el pago a las empresas que han entregado armamento a Defensa. Por eso queremos que esta tarde quede claro dónde están las prioridades. La nuestra es el dinero que hay que se gaste en sanidad, que se gaste en educación, que se gaste en no despedir a maestros. Ustedes está claro que es en pagar a la industria de armamentos. Podían esperar algún tiempo, como están esperando muchísimos cientos de españoles, y podían esperar a estas empresas también. Al mismo tiempo, también queríamos señalar que aceptaríamos las enmiendas que nos plantean desde el PSOE si fuesen de sustitución de algunos puntos, concretamente de los puntos 1, 2, 3 y 7, porque la moción quedaría mejorada y quedaría complementada. Pero claro, ustedes no lo plantean de sustituir toda nuestra moción por estos puntos, con lo cual, evidentemente, quedaría en poco menos que nada. Por eso no podemos aceptar esa enmienda, porque evidentemente quedaría nuestra moción totalmente fuera de lugar. En definitiva, con nuestra moción lo que planteamos no es ni más ni menos que demostrar que hay otra política de defensa, demostrar que se puede hacer una política de defensa independiente, soberana, una política que no esté supeditada a intereses extranjeros, que no entienda que aumentar las tropas de Estados Unidos en España es mejorar nuestra sanidad y, sobre todo, trata de demostrar que no se pueden priorizar en esta época de crisis los gastos militares sobre gastos sociales. Que en época de sacrificio, cuando ustedes piden sacrificio a los españoles y a las españolas, no pueden cometer la vergüenza de dedicar 1.782 millones a pagar a la industria de armamento. Por eso, cuando dentro de unos minutos votemos en esta Cámara nuestra moción, es evidente que ustedes van a tener que situarse a un lado o a otro, o al lado de gastar en defensa o al lado de gastar en derechos sociales, en derechos públicos. Por eso nuestra moción es clara, nuestra moción es nítida. A partir de ahí, el debate que hoy queremos terminar es el debate que evidencia que su Gobierno sí tiene dinero y encuentra dinero cuando quiere, porque dinero, señorías, hay. Lo que ocurre es que el Gobierno del Partido Popular lo dedica simplemente a lo que le interesa. Por eso pido el voto favorable a nuestra moción y yo, contando con el voto negativo del Partido Popular, está claro que esta moción traspasará los muros, traspasará también los ecos de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Centella. Aunque formalmente usted ya ha hablado antes de la enmienda, esta pregunta es solo para la enmienda, señor Centella. ¿Acepta usted la enmienda presentada? Sí, aceptamos la enmienda y, por lo tanto, se tiene que votar la moción en sus justos términos, con lo cual respondo a los grupos que han pedido que se vote por separado. O sea, votación en sus términos por separado. Al aceptar la enmienda, evidentemente, no se puede hacer de otra manera. Muy bien. No ha aceptado la enmienda. Su enmienda y no se vota separado. Perdone usted, señor Centella, porque no me he enterado bien. ¿Acepta usted la enmienda, entonces? Sí. Le he dicho que aceptamos la enmienda y que, por lo tanto, no podemos aceptar la propuesta de que se vote por separado, porque, evidentemente, al aceptar una enmienda hay que votarlo en sus justos términos. Naturalmente. Aceptada la enmienda. Muchas gracias.